ciudades, disoluciones e impendencias y envidias no te viendo revestido de nuestro Señor Jesucristo.
mañana el martes a las 20 horas la última conferencia del ciclo Historia de la Virgen de Guadalupe. Estudiaremos los trazos espirituales de las apariciones del Padre Tec, invitación abierta. Es la última conferencia del año de los cursos de formación de los martes. Jueves, día de la lunes, abstinencia para la tercera orden. El Colegio Santo Domingo Sabio tiene dos actividades importantes esta semana. El próximo miércoles a las 4 de la tarde será el acto de fin del año académico con la presentación en el Cerebro de la obra de teatro Relato del Amanecer Mexicano, buscando a la Virgen de Guadalupe. El miércoles a las 4 de la tarde. Y el sábado a las 8 y media de la mañana será la misa de clausura del año escolar con la posterior peregrinación a la Gruta de Lourdes y Lucas de Cuyo. Entonces, sábado a las 8:30, misa de clausura en el Colegio Santo Domingo Sabio. Ese sábado no hay misa a las 12 de mediodía, se reemplaza por la de las 8:30. También la Academia San Juan Bosco, el próximo sábado a las 20 horas tiene el acto de fin del año académico con la presentación de la obra Sancho Panza en la isla Maratoria de Alejandro Casón. Invitación abierta, sábado a las 8 de la noche, Academia San Juan Bosco. Esta semana son las primeras comuniones, por eso los niños que van a hacer su primera comunión tendrán un retiro espiritual. Confesiones, ensayo de la ceremonia y Santa Misa. En la mañana del jueves 7, el día anterior, comienza a las 8 de la mañana y termina a las 13:30 horas. Recuerdo que los niños de primera comunión el próximo viernes deben presentarse en el patio del colegio a las 8:30 horas. El aviso más importante, podríamos decir, del punto de vista litúrgico es que este viernes la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, viejo, renovar el alma, el amor a Nuestra Señora, a la Virgen Santa. Y es tan importante la fiesta que es fiesta de precepto, en honor a la Madre de Dios, o sea, es fiesta de obligación, obliga como domingo, bajo pena de pecado grave, si hay negligencia no venir a misa el domingo, el viernes 8. Muy importante. Hay horarios especiales de misa con las primeras comuniones. Son a las 7:30, 9 y 11. No hay misa a las 12:30. Repito, los horarios del viernes y del precepto, 7:30, 9 y 11. La misa de las 9 va a ser la misa cantada, la misa solemne. Y dada la cantidad de niños que van a recibir la primera comunión, le pedimos que esa misa vengan, dejen el lugar de preferencia, si es posible, a las familias de los niños, porque habrá poco espacio. Y además en esa misa, misa de las 9, el viernes, no se aseguran las confesiones. Agradecemos dar preferencia entonces a los familiares de estos niños. Se acerca el verano, están todas las actividades propias de recreación, de santa recreación en el tiempo de descanso. Hay campamentos para niñas, niños y adolescentes. Niñas del 9 al 13 de enero, informes con la hermana Fátima. Los niños del 13 al 17 de enero, informes con el padre Fonte. Ahí está también el campamento nacional de adolescentes del 14 al 28 de enero en la provincia de Entre Ríos, encargado padre Alejandro Rivero para implementarnos nosotros el contacto. Eso para los niños y jóvenes. Para los grandes, los de 18 años, que se han terminado la secundaria, están los retiros espirituales de mujeres, de lunes 15 al sábado 20 de enero, informe con el padre Coca. De varones, de lunes 22 al sábado 27, informe con el padre Coca. Son las actividades de verano. Esta semana, a partir de jueves, la hermana tendrá la gracia de recibir la visita canónica de la segunda asistente general, la hermana Marín Clerc. Tres preguntas litúrgicas. ¿Es conveniente venir a comulgar con un niño en brazos? No. No es conveniente venir a comulgar con un niño en brazos. ¿Por qué no es conveniente comulgar con un niño en brazos? No es conveniente comulgar con un niño en brazos por dos razones. Porque dificulta poner la bandeja de comunión debajo.
zapatazo al copón, provocando así una eventual caída al piso de las hostias consagradas. ¿Qué hacer entonces? Turnarse, es decir, ir a comulgar primero dejando al niño con un familiar, volver inmediatamente para tomar al niño y permitir al familiar ir a comulgar. Y si esto no se puede, venir a comulgar con el niño, pero tomando sus manos para evitar que dé eventuales manotazos a los pasos sagrados. Último aviso, nombramientos. Fin de año, tiempo de cambios en los priorados. Así esta semana el Padre Superior del Distrito, el Padre Joaquín Cortés, ha anunciado los nombramientos para febrero próximo. Son varios, algunos nos atañen. Con pesar les hago saber que nuestro querido Padre Romagnati ha sido nombrado colaborador del Padre Nicolás López Padra en el priorato de Corrientes. En contrapartida, el futuro sacerdote Jaime Mayor, originario de la provincia de Buenos Aires, próximo a ordenarse, es nombrado en nuestro priorato. No podemos sino agradecer a Dios los 5 años del Padre Romagnati Mendoza, y no podemos sino agradecer al Padre por su entrega a nuestras tierras, asegurándole nuestras oraciones y haciéndoles saber nuestra gratitud. El Padre partirá de Mendoza a finales de febrero. El árbol, recuerda, no la contaría. Le contestó.
dice después que no tiene que ser distrayendo totalmente el alma. No se trata de olvidarse de Dios, no es un permiso que uno tiene para olvidarse de Dios y de nuestra alma durante un par de meses o semanas. No hay dispensa de santificación durante ese tiempo. Y en fin, dice que se haga del modo conveniente, según lo que corresponde a cada uno, con la debida circunstancia, lo que corresponde a cada persona, a una familia cristiana, a cada lugar. Hay lugares donde pudimos cristiano y otros que no. De tiempo también hay momentos que corresponden para descansar y otros que no. Y entonces es así que podemos hacer que nuestras vacaciones sean realmente para conocer y amar a Dios. Y eso no solamente descansando, sino también aprovechando ese tiempo y esas circunstancias más oportunas para dedicarle más tiempo. Entonces sería normal que las vacaciones terminen siendo un momento de tibieza espiritual, dejando de lado la oración, la lucha contra nuestros defectos. Tendría que ser todo lo contrario. Vamos a tener más tiempo para ocuparse en manos de Dios. Cuidemos la oración en familia. Aprovechemos el tiempo para alguna buena lectura formativa o espiritual. Y aprovechemos también esas actividades de verano que nos proponen, se nos proponen para nuestra santificación y que tienen justamente ese fin. Aprovechar de ese tiempo de descanso para dedicarlo más a Dios. Quizá con los retiros espirituales. En el retiro dedicamos una semana, poco menos 5 días, para ver dónde estamos en el camino del cielo. Y la respuesta no es tan evidente. No pensemos demasiado fácilmente que tenemos todo en regla con Dios. Más lo suelen necesitar el retiro los que piensan que no lo necesitan. Fácilmente mucha ilusión sobre nuestro caso. Tan debemos mantenernos para hacer una buena confesión, prepararnos durante medio minuto en la fila, sino durante 2 días. Y para, en resumen, volver a ordenar toda nuestra vida a Dios, aquí, como hemos dicho al principio de esa misa, hasta el mínimo detalle, porque tan fácilmente uno termina guardando algo para uno y no dejando que Dios. Tenemos también las actividades para los niños, los campamentos, que tienen exactamente el mismo fin: vivir esos días, esas semanas, exclusivamente para Dios, de una manera que se puede hacer tan fácilmente el resto del año. A veces se piensa que los campamentos son una especie de preparación militar. No se trata de eso. No tiene otro fin el campamento que pasar 2 semanas alrededor del altar, de la misa y de la comunión, y acostumbrarse a sacar de ahí la fuerza necesaria para ejercerse primero de manera espiritual, practicando la virtud, y lo cual me incluye, por supuesto, un sano ejercicio físico. Jesús mandó un día a los apóstoles a practicar su futura misión de predicadores. Un par de días a predicar, a dar la vuelta por distintos pueblos y allá empezar a predicar para aprender. Cuando volvieron de ser evangelio, Jesús los vio cansados y le dijo con mucha delicadeza: venimos por esta parte a un lugar desierto para que descanséis un poco. Si nuestro Señor nos conoce, conoce nuestra debilidad, como nos cuesta seguir haciendo el bien durante el tiempo, entonces nos invita a descansar. Pero vemos cómo les invita a descansar a los apóstoles. Los llama a él: vengan conmigo. No los mandó a lejos, a irse de paseo sin él, no. Los invitó a descansar al lado de él.
Yeah.